junto al alcalde Gastón Mella estamos muy contentos. Hoy día hemos visitado a 3 familias de Los Sauces, les hemos sorprendido que han sido beneficiarias de un kit para apoyo en el desarrollo de sus alimentos. Se le han entregado una multiprocesadora de alimentos, tablas de cocina, sartenes. También se les entregó cuchillos de excelente calidad para facilitar cómo ellos diariamente desarrollan los alimentos. Esto va en el encuadre del programa Autoconsumo. Es un programa que apoya a las familias más vulnerables de nuestra región a desarrollar tecnologías en sus lugares donde viven para promover el consumo de alimentos saludables. Por ejemplo, ahora estamos donde la señora Lorena, ella gracias al programa pudo obtener un gallinero y un invernadero en donde desarrolla sus propios alimentos a lo largo del año. Destacar que esto es posible gracias al incremento de presupuesto, gracias al Plan Impulso liderado por nuestro presidente Sebastián Piñera y que va muy de la mano con el desarrollo impulsado por nuestra ministra Carla Rovilar, en fortalecer y desarrollar la red de protección social para todas las familias más vulnerables de nuestra región. Un gusto haber estado en Los Sauces y seguimos trabajando juntos. Bueno, la verdad que muy contento por los beneficiarios, hoy día fueron 3. La verdad que en primer lugar agradecerle a nuestra querida Seremi de Desarrollo Social, María Consuelo Guevara, su visita, su compromiso, su trabajo que tiene con nuestra gente, especialmente este programa de autoconsumo, donde hoy día estamos aquí visitando a nuestra querida amiga Lorena, donde ella tiene un emprendimiento, un gallinero, variadas verduras que tiene en sus hortalizas también. Así que yo la verdad que muy contento, muy feliz por este compromiso que ella tiene, que ha beneficiado a muchas familias de Los Sauces, de habitabilidad y autoconsumo en este caso. Así que muy contento porque sacamos la cuenta, el año pasado fueron más de 370 millones de pesos que nos adjudicamos en diferentes proyectos para nuestros emprendimientos y nuestra gente, especialmente el programa Autoconsumo. Súper importante porque igual me ayuda en la parte cotidiana, sí, y sobre todo esto que me va a servir de mucha ayuda. Y el cultivo de fruta, o sea, de huerta, igual que consumir algo más natural. Más natural, sí. Es lo que busca igual el programa autoconsumo. Claro. ¿Qué le trajeron hoy la Seremi en este? Acá unas tablitas, unos cuchillos, un par de sartenes que lo voy a ocupar para hacer mis cositas, mis tortillas. Acá va un aparato que es súper bueno este. No lo había usado nunca, pero ahora... ¿Son productos de buena calidad? Productos súper, sí. De hecho, yo no he podido comprarlo. Súper bueno, sí. Sí, súper bueno, porque siempre están dependientes, igual de las semillitas, que hay que llegar en el momento adecuado, ¿no? Y siempre preocupada de la persona, en este caso del beneficiario. Sí, súper bueno, es una ayuda bastante valiosa, sobre todo para las personas en el campo. Así que súper feliz con los productos y feliz con todo. ¿Algún agradecimiento? Agradecer al programa, al FOSI, a las personas que siguen, sí, la cita Camila, la cita Consuelo, sí, en realidad a todos, al alcalde, a todos, muchísimas gracias.